All right, we good. One, two, three, let me step into the pool. Am I the one you see when you get into the pool? I tell them pump them keys while I keep up with your shoes. We got a real nice thing in the pattern of the groove. I can feel it flowing through. I see the sun so clear when you roll it down your back. It don't matter if it's fat. Me metí en Amazon a pedir las últimas cosas, que era el inodoro y el colchón. Y Amazon solamente está tomando órdenes de cosas esenciales, lo cual para mí tiene total sentido. Por lo tanto, items que no entran en esta categoría los van a enviar es más o menos dentro de un mes. Entonces nada, busqué alternativas, conseguí comprar el colchón directamente de Walmart. Llega en 4 días, 5 días. Y el inodoro directamente de la página de ellos, también lo están enviando. No sé cuánto va a tardar, pero según si lo compraba hoy, lo enviaban hoy mismo o quizás mañana, así que probablemente llegue también a tiempo. Ok, definitivamente quedó mejor. Todavía se ven unas marcas pequeñas, pero no como antes. Cuando le echemos el barniz neutro que le vamos a echar a todo, pues ya me imagino que se empareja un poquito más. Vamos, ahora sí, sigamos con pegar las puertas esas que ya deben estar secas. Ponerlas aquí. Esa puerta le vamos a colocar ahorita la manigueta, pero le va a terminar faltando lo que va a ser la tranca esta también, que no sé cuándo llega, creo que mañana o pasado mañana. Por cierto, antes tenía 4 baterías para esta cámara, una se me perdió aquí en la van, creo. No sé ni dónde está. La tercera se me dañó, se le dañaron como los contactos, no se la quiero poner a la cámara, así que por ahora solo tengo 2 y me toca estar que cargue baterías. Puertas listas, aunque no lo crean. Hoy es el siguiente día. Tengo la van prendida porque está demasiado frío. Entonces prendí un poquito la calefacción. Hoy nos paramos súper temprano. Si me ven cara de dormido, ya saben por qué es. Como estamos un poquito de contrarreloj ahora sí. Y la verdad la situación asusta un poquito. Voy a intentar esos días pararme más temprano para asegurarme de terminar la van antes quizás del tiempo previsto. Ayer en la tarde pedí el inodoro, ya estamos listos con eso. Vamos a ver qué tanto tarda en llegar. Hoy, planes para hoy o este momento. Bueno, ya puse esta madera aquí, estaba medio puesta, tengo que atornillarla. Pero bueno, antes de atornillarla hay que hacerle la base de aquí hasta el final, bases, cortar el pedazo que falta, armar la mesa de aquí, armar la plataforma de las bicicletas abajo con esta madera. Vamos con eso por ahora. Veamos si nos da chance de terminar. 7:30 de la mañana, veamos qué tanto podemos hacer. En este momento, en la calle, pues se ve todavía gente. No es así como que, obvio, hay menos gente. Pero en estas áreas residenciales, pues todavía se ve gente caminando por ahí, que van a los supermercados. No todo el mundo anda con tapabocas o guantes. Pero pues, o sea, de verdad no veo que estén pasando las cosas así tanto como en otros países. Que de verdad está todo trancado, que está prohibido salir. Aquí todavía se ve mucha gente. O sea, la parte baja de la ciudad, downtown, todo lo turístico, Times Square, Final District, todas esas cosas, sí está vacío. Allá sí se ve muy poca gente. Siguen mensajeros entregando comida. Siento que ahorita la ciudad se está moviendo es por mensajería más que todo. La gente que está moviendo cosas en bicicleta. Las tiendas de bicicleta están consideradas como tiendas esenciales. No cierran, siguen abiertas en la ciudad. Como les digo, por aquí residencial se ve todavía mucha gente afuera. He visto historias de gente en Central Park. Hay gente, no muchísima, pero hay gente, no debería haber gente. Y los mensajeros ahorita están haciendo muchísimo dinero. Lo que he mirado, así como que colocan una... Nunca habíamos hecho tanto dinero como ahorita. Si se ponen a ver, es una situación que les favorece mucho en este momento. Obvio es súper peligroso, de eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, para esos lugares la ciudad pues obvio está mucho más vacía de lo normal. No hay casi gente caminando en la calle, no hay casi tráfico como normalmente es. Como digo, si se ve gente en la calle, pero obvio no es tanto. Acuérdense que aquí vive muchísima gente y cuando está todo normal pues es demasiada la gente en la calle. Y carros y turistas y todo el mundo.
Pero ahorita pues hoy está súper vacío. Y es como las condiciones perfectas para ir a hacer mensajería. No hay nadie en la calle, no hay tráfico. Es muchísimo trabajo porque obvio todo el mundo pide deliveries. No quisiera arriesgarme obvio a salir a trabajar a hacer eso. Bueno, ahorita en realidad no puedo porque tengo que terminar la van. Algunos de los pensamientos y cosas que tengo ahorita para compartir con ustedes. Por ahora sigamos con la construcción. Ahora vamos a ver cómo vamos a armar lo que va a ser la mesa plegable de este lugar. Uy, esto es muy grande. Es más pequeña que esto. Estos son los rieles. Los compré un poco más largos. Según aguantan hasta 200 libras, así que bueno, no vamos a tener mucho problema con el peso. Obvio no vamos a ponerle tanto peso, pero... salir de aquí. Hay que hacerle alguna especie de marco ahí abajo. Ok, vamos a buscar la dimensión adecuada para esta madera. Luego empezamos a trabajar en la base de... aquí estoy buscando como qué altura. Había pensado aquí. Pero en realidad la idea principal de este lugar es para usar la computadora, editar, jugar, lo que sea. Entonces siento que entre más baja... o sea, esta es la altura perfecta para usar la computadora. Sí, chica. Ok. Tuve que traer la bicicleta para más o menos medir y saber que no fueran a pegar. Y no fueran a pegar las cosas, la bicicleta van a ir más o menos así. Luego cuando vaya a hacer la base, pues miro un poquito bien cómo voy a hacer para que las dos bicicletas, bueno, para que los manillares no choquen entre las dos. Uno más para allá, uno más para acá, ahí bueno, ahí jugamos con eso luego. Pero la idea ahorita es ver que cuando esté haciendo esta mesa, pues obvio al momento de cerrarla, ya colocamos una parte de la base, como pueden ver aquí, que cuando la mesa cierre, ¿verdad? No vaya a pegar nada. Por ahora va súper bien. No. Acabo de regar mi café para variar. Ok, y la mesa ha sido, bueno, casi terminada. Creo que cuando termine de armarla toda, la voy a sacar y la voy a pintar con eso. Pero este tipo de material se mancha muchísimo, aparte el color no ayuda. Lo pintamos cuando ya esté casi listo. Ahora vamos con plataforma de la bicicleta. Ese pienso yo que va a estar difícil, pero quizás no. Por ahora pienso que está difícil, pero vamos a darle a ese. Ajá, este es el plan inicial. Esta madera que está aquí, no sé si se ve, está aquí, van a ir dos aquí, otras en esta parte del piso. Es como hacer la gaveta, pero apoyada en el piso. Eso es lo que vamos a hacer.
colocar los rieles apoyados a pedazos de madera. Luego esos rieles van pegados a lo que va a ser esta madera. Esta madera va a deslizar hacia afuera. Estos son los rieles, pero no tengo mucho espacio para trabajar y se empieza a poner difícil. Como al parecer esto va a ser un caos, creo que vamos a saltar a la GoPro y así puedo grabar y trabajar más con calma. Creo que la voy a colocar así, volteada, porque la podía colocar al revés, pero así siento que es más fuerte e incluso... ¡Au! Se me olvidó esta mierda. E incluso se puede meter cosas debajo, no sé, quizás. Quedó perfecto. Ahora vamos a cuadrar las bicicletas. Por ahí tengo un gancho que se lo puedo colocar aquí para que no se vaya ni para adelante ni para atrás. Ok, siguiente, subir a buscar la bicicleta de Lulu. También quitarle el caucho de adelante. No sé si lo ha mencionado, pero obvio, para que entren las bicicletas bien, hay que quitarle el caucho de adelante, o sea la rueda completa, y ahí sí entran las dos bien. Entonces voy a subir, voy a quitarle la rueda de adelante y bueno, ahí las coloco las dos, a ver cuál es la mejor posición para colocar las bases y bueno, que cierre todo bien. Este es el unboxing en el garaje de la van. Bueno, vamos a destapar lo que sostiene las bicicletas. En este momento no recuerdo quién envió esto, pero esto eran de los items del wishlist. ¿Se acuerda que les había dicho que esto lo podía colocar así o al revés y quedaba más abajo? Bueno, decidí colocarlo de esta forma, que se ponía más alto, y pasó que la silla pega arriba. Una de las formas para arreglarlo sería que lo volteara, que volteara esto, pero siento que va a quedar más débil porque en realidad aquí pues esta tabla está por encima de lo que son las, como las bases que van aquí. Si lo pongo al revés quedaría más débil. Probablemente lo que voy a hacer es bajar este asiento y subirlo pues cada vez que vaya a rodar. Un paso más, pero por lo menos vamos seguros. Bueno, voy a empezar a cuadrar esto. Ahorita cuando ya los tenga listo les muestro. Los manillares pues obvio quedan aquí, no pueden pasar más, que van a chocar. Y tengo que darme cuenta de que los pedales y no sé, cualquier cosa no vaya a pegar cuando esto desliza, se entre hacia afuera. Voy a hacer eso y los muestro ahorita. Ok, listo por aquí, ponerle el gancho aquí y listo. Ok, yo creo que voy a dejar este video hasta aquí. Ya había hecho cosas aquí, como pueden ver, ya empecé a colocar esta madera. Había hecho partes de la mesa, pero ya siento que todo me está saliendo mal. Estoy desde las 7 y media trabajando, ya son casi las 6 de la tarde. Lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, casi, en realidad voy a pintar esta mesa y la voy a dejar secando. En el próximo video, o sea mañana, pegar lo que va a ser la cama como tal encima, terminar esta pared. No estoy seguro qué más, pero es que siempre las cosas que toman mucho detalle tarda uno muchísimo. Lo que falta en general es terminar esta parte de la cama, pegar el piso, algunos seguros de puertas que llegaron hoy y luego el baño. Chao muchachos, se cuidan. Estoy cansadísimo. We're gonna be here.
Si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos, activar la campanita para no perderse ningún nuevo video. Y si de casualidad está a su alcance, pueden apoyarlo financieramente en patreon.com/franciscoborrero.